saludarlos. Iba a hacerlo, claro, es que no los vi. Estaba distraído. Necesitamos conversar, Mirat. Hemos estado esperando tu llamada. Iba a visitarte esta semana, pero queríamos recordarte. Las deudas de juego son deudas de honor. Entonces, si no pagas este cuchillo... Bueno, ten mucho cuidado, no vayas a causar un accidente. Espero que lo hayas entendido. Ya entendí. Qué bien, te estaremos vigilando, Murat. Tranquilos, muchachos, muy pronto les pagaré. Créame, yo no te hubiese llamado, pero no tenía otra alternativa. Ni siquiera puedo mirarte a los ojos. Claro que no puedes. No lo hago por mí, Kevin. Lo hago por eso, Cindy. ¿De verdad piensas en ella? Créeme, solo pienso en mi hija. No pienso en nada más. Al irme con Murat se acabó mi vida. Y si es verdad que piensas en tu hija, entonces deja que viva conmigo. No, jamás. No, Kevin. No puedo vivir sin mi hija. Eso jamás. ¿Alguna vez tú pensaste en lo que ese hombre le podría hacer? No, Kevin. Él no puede hacerle nada a ella. Pero si tú dices eso, entonces, olvídalo. No te voy a pedir nada. No quiero nada de ti. Azú, cariño, ven. Azú, dije que vinieras aquí. Vamos, Azú, rápido. Sí, Dad. ¿Cómo es esto? Toma esto antes de que cambie de opinión.